un honor y un orgullo para el Club Universitario de Deportes del Perú. Ahí vemos, Humberto, que se acercan dos pequeños, seguramente que ahí está el presente, simbolizado pues por estos pequeños. Le entregan al señor Julio Pacheco una medalla. Ahora, institucional, ¿no? Mario Vargas Llosa, Titi, no solamente ha ganado el Premio Nobel de Literatura en el 2010, hay que recordar que tiene varios premios, el Premio Cervantes en 1994, el Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, entre otros, uno de los escritores, como ya lo dijimos, más importantes hoy en día a nivel mundial. Y es un aplauso para el doctor Mario Vargas Llosa, de todo, de las cuatro tribunas. Así es. Julio Pacheco, presidente electo de Universidad. Queridos amigos, escuchemos a Mario Vargas. Agradezco con todo el corazón este homenaje que me hace el Club Universitario de Deportes, asociándome como socio honorario. Para alguien que desde hace más de 60 años es un hincha de la U, este es el más emocionante homenaje que yo podía recibir. Como ustedes, la hinchada de la U sabe muy bien, la U es mucho más que un club de fútbol. Es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Es un mito que nos ha hecho vibrar a lo largo de los años con sus victorias, que nos ha hecho sufrir con sus derrotas y percances, y que nos ha hecho renacer de entusiasmo con su garra, con su pundonor, con un nombre tras del cual se han unido peruanos de todas las regiones, de todos los sectores, de todas las etnias y tradiciones y creencias, porque la U es una de las expresiones más fraternas que tiene el Perú. Para mí, uno de los recuerdos más hermosos de mi infancia es haberme puesto la camiseta de la U y defendido los colores de mi club como Calichín en un partido en el Estadio Nacional ante el Deportivo Municipal. No sé si llegué a patear alguna vez la pelota, pero sí recuerdo que en mi memoria ha quedado grabada esa experiencia como una de las más ricas e intensas que he vivido. Les cuento todo esto para que sepan hasta qué punto conmovido y agradecido con esta hermosa medalla de mi club. ¡Que viva la U!